El mundo está en modo expectativa ante el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo podrían ser las relaciones del gobierno Trump con Colombia? ¿Nos preocupamos? Los senadores responden. La elección de Donald Trump también causó sorpresa en el Congreso colombiano. Esperábamos otro resultado que nos daba mucha más tranquilidad. Si es por el discurso que le vendió a los americanos, Colombia y Latinoamérica no deben esperar mucho del gobierno de los Estados Unidos, salvo atropellamiento, que fue lo que él prometió para los latinos. Se abre paso el populismo en el primer mundo. Decían que el populismo era un asunto del tercer mundo, de los países subdesarrollados. Bueno, en el país más grande y más importante del mundo de hoy, ganó un populista. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente de la República. ¿Quién, siendo demócrata, puede estar contento con la elección de una persona a la que se le calificó durante la campaña como troglodita, como retrasado, como regresivo, como reaccionario, como antidemócrata? No tenemos por qué temer para nada la presidencia de Donald Trump, muy por el contrario, creo que vienen vientos nuevos para no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero y muy particularmente para América Latina. Hay temas que les inquieta, entre ellos la paz. Se va a cambiar la agenda, el tema de inmigración, el tema de paz y el tema de tratados de libre comercio y el tema de paz Colombia. Luego ahí hay que ser creativos y revisar los temas. Y habrá que ver qué pasa con el proceso de paz. Para las FARC debe ser muy importante la liberación de Simón Trinidad. Tiene que ser hecha antes de que el señor Obama entre al poder, o si no, no se produjo. Las relaciones entre ambos países aseguran deberán correr con la astucia del presidente Santos y su canciller. Yo estoy convencido que las relaciones van a ser fluidas, de cooperación mutua, de un permanente contacto, de unas buenas relaciones bilaterales. Colombia tiene que reacomodarse a esa nueva realidad mundial con una gran gestión diplomática, mantener las buenas relaciones con Estados Unidos y poder lograr y mantener esa agenda bilateral.